Desde muy pequeños en Guaitay. Y ahora sí, le vamos a recibir con fuertes, fuertes aplausos. Fuertes aplausos para los niños de Guaitay con la comparsa Punturcuna. Adelante, adelante, vecino, es completamente gratuito, gane su asiento, vamos a tener música, teatro, danza. Todo, una programación larguísima hasta tarde. Chicas y chicos, adolescentes, jóvenes que están compartiendo su trabajo aquí en nuestro barrio. Un fuerte voto de aplauso. Amigos y amigas, atentos, chicos, atentos, que ya vamos a empezar. 9, 8, 7, más fuerte, más fuerte, más fuerte. 0, un fuerte voto de aplauso para el grupo Más de Nosotros de Tacna, con la obra El Caperucito Rojo. Adelante, amigos. Quiero ser el que vive en tu barrio, quiero ser el que vive en tu ciudad, quiero ser el que vive en tu ciudad.
fuertes aplausos para los niños que nos están dedicando esa cancioncita de la basurita, ¿no? Entonces, vamos ahora enseguidamente, vamos a tener una poesía hacia la basura también, ¿eh? A ver, ¿qué nos dice esta poesía? Esta poesía nos dedica nuestra amiguita, amiga integrante de Huaytay, Caminita, que está aquí presente, y le vamos a recibir con fuertes aplausos. ¡Échale con ganas! ¡Vamos a ver! Basurita, basurita hermosa, basurita pretenciosa, yo te quiero como una diosa, aunque demasiado olorosa. Basurita por aquí, basurita por allá, basurita en todas partes, por cajones y por montones. Tus formas deformadas son de personas desordenadas. Tus fragancias perfumadas son de personas despreocupadas. Basurita, basurita hermosa, basurita pretenciosa, yo te quiero por tu hermosura, pero en el tacho de basura. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, y ahora sí viene una representación también sobre este mismo tema. Basura. Fuerte voto de aplauso para los niños. Adelante. Nuevamente un fuerte aplauso para los chicos, ¿eh? Vecinos, es un trabajito que lo han sacado los propios chicos, porque no yendo muy lejos, nosotros el local lo tenemos aquí en la esquina, ¿no? De Mirlos con Casuarinas. Y ahí a un canal que en realidad estaba descuidado hace más de 15 años y hemos tomado partido en eso, hemos podido conseguir esa recanalización, esos dos puentes ahí y más la pavimentación de la calle Los Mirlos. Y los propios chicos están sacando su obra para compartir con los vecinos y como dice la obra, ¿no? No hay que botar la basura, venir, escuchar la campana del basurero para poder recién sacar su basura.